sí, en este canal de A Tiempo 3P, un saludo a todos, muchas gracias por ver nuestro contenido, nuestros videos. Hoy presentando aquí lo que es el Jardín Botánico de Trujillo. Ya nos encontramos dentro del Jardín Botánico de Trujillo. Vamos a describir brevemente, o les vamos a mostrar las imágenes que aquí encontramos en este hermoso Jardín Botánico de Trujillo. Es impresionante, por cierto, hay variedad de plantas, está seleccionado por zonas, ¿no? Zona de la sierra, zona de la selva, zona de la costa. Aquí estamos apreciando los patos, ¿no? Este lugar muy visitado, la gente le encanta ver los patos, los niños disfrutando de los patitos. Hay variedad de clases o de tipos de patos, sería. Por este lado está la sección de los conejos, ¿no? Uy, me encantan los conejos, pero mire cómo los tienen bien ordenaditos, ¿eh? Bien metidos en sus jaulas, ¿eh? No lo sé, ustedes me corrigen si me equivoco, pero está muy bien, ¿eh? Mire, están descansando ahí los conejitos. Ahí estamos describiendo lo que es aquí esto, el botánico de Trujillo. Si es que ya lo puede visitar, ¿eh? Es muy fácil de llegar. Mire este impresionante gato, me encanta. Hay muchos gatos aquí en el Jardín Botánico. Y acá le han hecho también ahí su una estatua de los gatos, ¿no? Bien bonito, ¿cierto? Mire, por estas zonas, impresionante. Lo que más me gusta del Jardín Botánico son los árboles y las diferentes plantas que hay de diferentes lugares del país, ¿no? Porque zona de selva, sierra y costa también están seleccionados por los árboles, por las plantas que en esas zonas crecen, ¿no? O donde se desarrollan. Impresionante árboles, muy bonitos, una sombra espectacular para tomar en tiempos de sol, por ejemplo, una sombrita rica aquí para comerse un helado, desplazarlo bien. Somos A Tiempo 3P, canal de YouTube, siempre vamos con todos los poderes ahí. Mire esta enorme paloma, me encanta. Y son, si lo podías coger con la mano. Y estamos en las tortugas, ¿ah? Estas tortugas me impresionan porque, mire, parecieran unas piedras. Cuando lo vi dije que no habían. Y no, estaban dormidas y comienzan de poco a poco a caminar. Aunque la tortuga demora muchísimo, ¿verdad? Para transportarse de un lugar a otro. Pero bien, esto es el Jardín Botánico. Mire, estas son las plantas que yo le comento que me impresionan, que me gustan, ¿no? Espero que a los que vean este video también. Y si tiene un tiempo, vuelve cerca de Trujillo, por favor, dése un espacio. Vaya a visitar el Jardín Botánico que le va a ayudar mucho, le va a ayudar a distraerse y todo lo demás. Mire, estas son las tortugas que les comenté yo cuando vi, parecían algunos ladrillos. Las cabecitas los tenían metidas hacia adentro. A poco, cuando ya las vi caminar, digo, ¡ah, las tortugas acá! Voy a mirarlas, voy a conocerlas más de cerca. Y ahí les muestro a ustedes estas tortuguitas. Bien, pues gente, que sigan disfrutando de nuestros videos. Somos A Tiempo 3P, canal de YouTube. Y estamos ahí mostrando nuestras imágenes, nuestras aventuras, conociendo parte de nuestro querido país, del querido Perú. Conociendo también algunos lugares turísticos importantes para mostrarles a ustedes, para animarlos a visitar. Este es el Jardín Botánico de Trujillo. Esta es la variedad de plantas que les estaba comentando. Ahora vamos a hacer. Mira, hay mesitas también para tomar, no lo sé, momento de, ya sea de un lunch o de también de un refrigerio, ¿no? O algunos creo que vienen a almorzar aquí. No lo sé si está permitido, pero hay mesas, sí, hay lugares, banquitas y mesas para tomar asiento y estar ahí. Es muy visitado el Jardín Botánico por los niños, porque también, y sobre todo los niños de inicial, ¿no? Los más pequeñitos. Aquí encontré varios de ellos, no los he publicado porque no vamos a publicar los niños, pero sí hay bastante visita de niños aquí en este Jardín Botánico de Trujillo. Bien, amigos, somos A Tiempo 3P, canal de YouTube, seguimos hacia adelante. Seguimos mostrando imágenes y volvemos con una nueva colección de videos. Espero que les guste, que les encante y sigan suscribiéndose para que, ¿no?, para seguir publicando más videos, porque si tampoco dejan de suscribirse y no lo vemos, pues vaya. Pero no importa, con los que ya tenemos, muchas gracias a todos nuestros suscriptores que están aquí pendientes de nuestros videos. Y aquí le mostramos lo que era el museo, perdón, casi dije el museo, y hay otro video que viene del museo, pues está muy bonito. Pero bien, este es el Jardín Botánico. Mira, está este tipo de plantas.
No lo conozco, pero me impresiona y ahí los muestro para ustedes. Sí, es espectacular esta, ¿no? Ah, mira. Este, no lo sé cómo se llama. Ah, mira los pasillos para caminar. Bien bonito dentro. Y hay una banquita, como un mueble casi para sentarse y descansar. Aquí había unas personas descansando, tomando un poco de aire fresco. Bien, pues, yo no lo hice porque, bueno, estábamos con la cámara grabando. Acá están las macetas de las plantitas, muy bonitas. Mire, ve este hermoso gato, cómo disfruta, ¿no? Ajá, y ahí vamos, entonces ya estamos casi por concluir nuestro caminata, nuestro paseo por el botánico. Y ya vamos a casi concluir. Ah, mire. Mire, ve esos árboles que a mí me gustan mucho. Ajá, muy bonitas. Ajá, mira, y aquí vamos a llegar a un lugar bien atractivo, donde encontramos diferentes plantas, medicinales, diferentes plantas. Ahí vamos mostrando hierbabuena, planta anís, ¿qué más me voy a acordar? Menta, insulina. O sea, acá hay variedad de estas plantitas, medicinales, por cierto. Entonces, si usted quiere conocerlo más de cerca, pues acérquese al botánico y lo va a ver. Y esto es lo que les gusta a los niños también, porque van conociendo qué plantas son, ¿no? Para tomar, ¿no? Es un té caliente de estos, un té natural, pero claro, acá solo está para exhibición, no lo puedes sacar. Pero sí lo puedes comprar en los mercados, estas plantas medicinales. Muy bien, gracias. Espero que les haya gustado todo el contenido que les hemos presentado en este canal, conociendo lo que es el Jardín Botánico de Trujillo, y que se suscriban los que no se han suscrito, le den like a los que ya están suscritos, dejen sus comentarios y nos despedimos hasta la próxima. Hasta luego. Gracias.